Mira que ¿Será que no se van a conectar? Cosa tan berraca, hermano. Bueno, voy a continuar ya que lo tengo ahí a José conectado. Bueno, José, le estaba diciendo que el estilo que usted utilizó en este boletín, pues, hermano, no es un estilo, mejor dicho, esto no es actuación, esto no es actuar a ser el locutor ni jugar a ser el locutor, esto es serio. Utilice su voz normal. No la cambie, no tiene que cambiar la voz, no tiene que cambiar la actitud. Utilice su voz normal, simplemente que utilice un tono serio. Eso es. Pero el estilo que usted utilizó me pareció supremamente exagerado y sobreactuado. Eso no es hacer locución. Aparte de todo, usted no hace ni ejercicios de respiración ni ejercicios de vocalización. Puede que en algunas partes lea bien y usted tiene detalles de buena lectura. Pero, por ejemplo, las noticias de este boletín estaban muy largas y en otras partes mal redactadas. Pareciera que no las hubiera revisado las noticias, sobre todo la del TikTok. Empezó ahí contando como una historia y después ahí sí empezó a hablar del tema que le correspondía. Muy largas las noticias, entre otras cosas. Creo que no se ciñe al esquema que estuvo o que di yo en las instrucciones anteriores a esta clase calificada. Entonces, pues el ejercicio, al final de cuentas, si bien tiene cosas muy buenas, no me pareció que fuera el ejercicio tal cual como debía haberse hecho. Ya. Bueno. Conecta nosotros, entonces, ¿estás lista? Jesse. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Jesse. ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Muy bien. Sí, señor. Bueno. Ok, Jesse, voy a compartir aquí el audio de la producción, sí. ¿Vale? La producción va a sonar un poquito duro. Okay. Yo te hago la señal acá por el video, ¿vale? Para que arranques la lectura, ¿listo? Y bajo el volumen a Mixer. ¿Listo? Sí, señor. Ok, bueno. Bueno, Jessy, vamos. 3, 2, 1.
Buenas noches, concreto, y estos son los titulares de hoy. Se estarían vertiendo residuos líquidos tóxicos al río Tingey. Un nuevo... Prendendo desde ya. La fiscalía cargada de los residuos naturales formuló cargos al señor Mauricio Bernal, representante legal del Centro de Recolecciones de Derecho de la Capital, conocido como Juan, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental. Señor. Hazme un favor, estás teniendo muchísimos problemas. Estás teniendo muchísimos problemas con la conexión de internet, entonces hazme el favor y no nos compliquemos la vida con eso. Graba por favor el boletín así en limpio y envíamelo por favor ya con Juan Carlos. ¿Vale? Ok, profe. Ya lo hago. Para poderte poner una calificación porque te estoy escuchando absolutamente nada. Lamentablemente la internet no está ayudando hoy. ¿Quién sigue? Voy yo, profe. ¿Caribán? Sí, señor. Bueno. ¿Está listo, Caribán? Sí, señor. Otro que tiene delay. Bueno. Listo, profe, estoy listo. Bueno, Oscar Iván. ¿Cronómetro en cero? Sí, señor. Listo. Yo le hago la señal desde aquí, ¿vale? Para que esté pendiente y arranque con la lectura. ¿Preparado? 3. Listo. 2. 1. Damos la bienvenida a nuestros oyentes al siguiente boletín informativo. Soy Oscar Iván Jiménez Mendoza. Son las 8 y 28 de la noche y estos son nuestros titulares. Alcaldía y Defensoría del Pueblo se reúnen para fijar hoja de ruta para mejorar la seguridad. Colombia es nominada a mejor destino del mundo. A nivel mundial, Trump impone sanciones a bancos iraníes semanas antes de las elecciones en Estados Unidos. Y en deportes, hoy se dio inicio a las eliminatorias hacia Qatar 2022. El desarrollo de las noticias. Carlos Camargo y Claudia López dialogaron para concertar la coordinación de las acciones conjuntas que permitan garantizar el debido proceso y apoyo a las denuncias de abuso policial. De igual manera, buscan cómo recuperar la confianza de la ciudadanía. Por otra parte, una nueva especie de antiguo reptil marino, con el hocico largo y estrecho y dientes entrelazados para capturar presas en movimiento rápido, ha sido identificado en fósiles de lo que hoy es conocido como Marruecos. El nombre científico con el que se conoce este nuevo reptil es Gallalaminus, y es considerado además como un nuevo tipo de mosasaurio y fue nombrado por un equipo de investigación internacional liderado por la estudiante de maestría Catherine Strong de la Universidad de Alberta. El camarógrafo Jaime Andrés Ruiz murió en Medellín por la COVID-19. Se asevera que el hombre no presentó síntomas frente a la infección. Ruiz trabajaba para la productora de televisión local Telecinco y era uno de los camarógrafos de las transmisiones del fútbol profesional colombiano. En otras noticias, los World Travel Awards, conocidos como los Oscars del turismo, nominaron a Colombia en las 10 categorías a nivel global, destacándose la de destino líder en el mundo. Los reconocimientos de la industria de los viajes más importantes del mundo destacan el turismo en Colombia en tanto que continúa creciendo a nivel biodiversidad y multicultural. De esta manera, la hace el destino perfecto para turistas nacionales e internacionales. Son las 8:30 de la noche.
y estas son las noticias a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones drásticas al sector bancario de Irán, dando de esta manera un nuevo e importante paso para paralizar la economía del país. A puertas de las nuevas elecciones estadounidenses. Esta es la hora deportiva, son las 8 de la noche y 31 minutos. La marcha de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa de Qatar 2022 se dio inicio la tarde de hoy con los enfrentamientos de Paraguay versus Perú, quedando un enfrentamiento de 2-2. Posteriormente, Uruguay le gana a Chile 2-1. Y la transmisión que se encuentra en el momento, Argentina 1 ganándole a Ecuador. Por otro lado, el país espera el debut del seleccionado colombiano contra Venezuela mañana a las 6:30 de la noche por transmisión del Gol Caracol. Y Brasil versus Bolivia a las 7:30. Con los indicadores. Según la Dirección Nacional de Estadísticas, DANE, el dólar cierra a 2.857.79 centavos el barril. Y estas son algunas tendencias del momento. Numeral Monte Alegre. Con relación a la negación de la petición por parte de la jueza de audiencia de Álvaro Uribe Vélez. Numeral Messi, luego de marcar el tanto que tiene ganando al seleccionado de Argentina frente al seleccionado ecuatoriano. Este fue el boletín informativo de la hora. Son las 8:32 minutos. Nos encontramos en unos momentos. Bueno, Oscar Iván, yo creo que alcanzaba a meter ahí otra noticia. Le falló el cálculo, le quedó de 4.42 el boletín. Y eso que al final ahí le metí un poquito de música al asunto para que no, como para alargarle un poquitico el ejercicio, pero al final le quedó muy cortico, pudo haber metido otra información ahí, ¿vale? Hay que llevar la referencia del tiempo. Bien el tono, me gustó mucho el tono que le dio, la dinámica que le puso a las noticias. Sin embargo, de un momento a otro, no sé por qué se empezó a tropezar, a desconcentrarse y le faltaba seguridad a la hora de la lectura. Se empezó a caer pendejamente al principio, bien fluido, dinámico. Chévere, pero ya después llegó un momento en donde no, donde se empezó a tropezar varias veces con el texto. Le faltó seguridad a la hora de leer las noticias, repetía líneas, entre otras cosas. Entonces, hay que trabajar en ese tema, porque hoy, por ejemplo, usted hizo una muy buena lectura, pero al principio, pero de la mitad del boletín para adelante, pongámosle unos 3 minutos, 3 minutos 10. Del ejercicio, empezó a caerse, a caerse, a caerse, a caerse inexplicablemente. Entonces, para mí es falta de seguridad, que en algún momento se lo comieron los nervios, no sé por qué. Entonces hay que mantener siempre el aplomo, ¿vale? Listo, profe, listo. Pero iba muy bien hasta que se empezó a caer. No sé si fue en el primer tropezón o qué pasó, pero terminó el boletín a los trancazos. Vale, profe, sí, es que, bueno, yo creo que como estoy con auditorio, eso también me ocasionó un poco de nervios, pero bueno, no es la excusa de seguir trabajando en eso. Claro, es que eso le sirve para manejarlos, hacer sus ejercicios enfrente de varias personas. Pues obviamente, si son la familia, pues lógico, usted va a recibir muchos elogios. ¿Vale? Preferiblemente, ojalá fuera que el auditorio o que las personas que estén a su alrededor sean personas ajenas a su familia, para que tengan una visión más objetiva. De hecho, sí eran personas ajenas a la familia. Estaba entregando un pedido que había terminado de unos jerseys de ciclistas y pues los señores tuvieron que esperar a que yo hiciera la noticia.
Ah, bueno. No, entonces, en ese orden de ideas, ojalá reciba elogios. No, es que vuelvo y le digo, no fue un mal ejercicio, pero de un momento a otro, no sé, se lo tragaron los nervios y empezó a tropezarse con el texto. Eso no puede volver a pasar, porque eso le quita la perfección que llevaba al principio y se va a dar cuenta cuando escuche la grabación. Listo, profe, de acuerdo. ¿Vale? Sin embargo, estuvo bien, estuvo muy bueno. ¿Quién falta? Yo, profe. ¿Aileen? Aileen. Sí, señor. Bueno, Aileen, ¿preparada? Sí, señor. ¿Cómo es la dinámica? Va a sonar una cortinilla de fondo, ¿cierto? Yo aquí desde el video te voy a hacer una señal bajando la mano. ¿Vale? Uh-huh. Uh-huh. Y bajo el volumen de la cortina. ¿Listo? Ten cuidado porque la cortina comienza con un golpe duro. Entonces te puedes controlar un poquito si tienes audífonos. ¿Listo, Aileen? Bueno. Cronómetro, sí, pero... cero. Uh-huh. 5 minutos. Vamos en 3, 2, 1. Hola, buenas noches. Soy Aileen Prieto. Bienvenidos. Estos son los titulares del día de hoy. Avance en el caso del taxista Javier Ordóñez. Avianca amplía vuelos nacionales e internacionales. Se acerca la hora para el primer partido de Colombia en camino a las eliminatorias Qatar 2022. El estudiante de Derecho Javier Ordóñez avanzó en la mañana de este jueves y continuó el juicio contra los patrulleros de la policía Harvey Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por abuso de autoridad. En la al médico Francisco José Calle, encargado de la necropsia de este taxista estudiante de Derecho, responder a las preguntas del procurador del caso y contó que el estallido del riñón derecho fue consecuencia de un impacto con mucha fuerza. Por su parte, el riñón izquierdo, aunque no se estalló, sí se le rompieron los vasos sanguíneos que conectan a este, ocasionando mucho sangrado. Adicionó que dichas heridas no pudieron ser autoinfligidas. El juicio disciplinario se continuará el martes 13 de octubre de este año. Avianca confirmó que el próximo 15 de octubre reinicia su operación a Cancún, Ciudad de Guatemala, La Paz, Río de Janeiro, Santa Cruz de Sierra, Santiago de Chile, Salvador, Santo Domingo y Washington. Espera que próximamente 22.000 pasajeros se movilicen hasta fin de año en esta ruta, que inicia operaciones con 4 vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, aumentando a un vuelo diario para fines de mes. Abine es un pequeño pueblo en la montaña situado en Suiza, concretamente en los vuelos Alpes de Valais. Es cierto que este pueblo ha quedado despoblado, lo que impulsó un plan para la repoblación, por el que se ofrece un cambio, un máximo de 70.000 euros. Este plan fue aprobado en el 2017, con sobre propiedad y vivienda familiar, cuyos objetivos son tener la migración y la pérdida de población, así como la llegada y permanencia de familias jóvenes en el municipio. Sin embargo, no todo es tomar la decisión y mudarse al pueblo, ya que para recibir la ayuda económica hay que cumplir una serie de condiciones que en el momento de la solicitud. Sus requisitos son tener mínimo 18 años y máximo 45, permanecer en el lugar mínimo 10 años y tener B1 en el nivel de inglés. En noticias deportivas, Colombia jugará mañana, viernes 9 de octubre de 2020, el partido de eliminatorias del Mundial Qatar 2022 versus Venezuela a las 6 de la tarde en Barranquilla. Como novedad, será por primera vez sin público. En una campaña llamada con el hashtag #camiseta del otro, se busca a través del espacio deportivo de ambos países. Por ello, invita a que todos los aficionados se unan con el fin de compartir la camisa con su colega de nacionalidad contraria con un mensaje amable de integración, respeto y convivencia. En noticias de entretenimiento, el Festival Internacional de Teatro Manizales
sorprende durante esta semana de receso escolar por diferentes obras intervenciones para los niños y toda la familia. El festival se realizará virtualmente, no solo por ellos, sino por teléfono, Zoom y otras plataformas. Así se celebra la edición número 52 del FIM, en el que, según Octavio Arbeláez, gestor cultural y director artístico del evento, afirma que el uso de herramientas tecnológicas será la novedad de este año para hacerle frente a la pandemia y continuar con su arte dramático. Ya se une el príncipe William en iniciativa para combatir el cambio climático. A través de el nieto de la reina Isabel II a visitar la diversidad. Guillermo, nieto de Isabel II, lanzó el jueves el mensaje de cambiar pesimismo por optimismo, recompensando los problemas del planeta, empezando por la crisis climática. Durante una década, el Short Prize entrega cada 5 premios de 1 millón de libras para activar el cambio y ayudar a reparar nuestro planeta en los 10 años, anunció el Palacio de Kensington. A esta iniciativa se unió la cantante colombiana Shakira, quien publicó en sus redes sociales la conversación que tuvo con el presidente. Espero más información en ahora. ¿Te pasaste un poquito, Eileen? Bueno, tienes que llevar el tiempo, ¿cierto? Tienes que tener la noción del tiempo. Tú también llevarla, ¿vale? Para que no pase esto. Sin embargo, me gustó muchísimo que mantuviste o hiciste bien caso de la estructura del boletín. Bien los titulares, bien leídos, con una muy buena actitud, una buena dinámica. La lectura fue casi perfecta porque hay algunos pequeños problemas en la pronunciación, Eileen, en los que tienes que trabajar, ¿vale? Del idioma extranjero, en este caso del inglés. Ten mucho cuidado, sobre todo con las noticias internacionales. Tengan cuidado todos con el tema de la pronunciación. Bueno, hubo pedazos en donde se te escucha muy entrecortado, pero digamos que en la gran parte no quise, es decir, no paré el ejercicio como sí me tocó hacerlo con Jessy, porque pues se podía oír, era audible tu ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, pues no decidí detener el ejercicio. Creo que fue una muy buena intervención, Eileen, te felicito, le diste manejo a tu voz, le pusiste un tono muy serio, tuviste una buena dinámica. Ten cuidado de tener un punto medio a la hora de la lectura, porque hay momentos en donde te aceleras un poquito, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces no hay que confundir la dinámica del ritmo de la noticia con atropellarse. Entonces te puedes estar atropellando, entonces tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, creo que este fue un gran ejercicio el que hiciste, Eileen. Se nota que lo trabajaste, que lo practicaste y estuvo realmente bien. Gracias, profe. Sí, señor. Bueno, por favor, muchachos, decirle a Ciro que me envíe el trabajo de alguna manera porque pues se le cruzó con sus labores. Entonces, por favor, decirle a Ciro Elmer que me envíe el ejercicio, así como le pedí el favor a Jessy que lo grabara, ¿vale? Entonces, para que no se vayan a quedar sin la nota, ¿de acuerdo? Y que me lo hagan llegar por intermedio de Juan Carlos o pues, no sé, alguno que tenga ese contacto. Sí, puede ser por Chingate, que me lo hagan llegar, ¿de acuerdo? Y con eso, pues, no se van a quedar sin la nota, ¿vale? Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Era eso nomás, la presentación de los boletines de 5 minutos. Muchísimas gracias. Seguir trabajando en este tema de los informativos, perdón, de los informativos. Seguir trabajando en eso, muchachos.
Y porque vamos a seguir con este tema de lecturas de textos informativos, vamos a empezar a hacer otras modalidades de boletines, de programas, de noticieros. ¿De acuerdo? Así que, por favor, sigan practicando, sigan escribiendo, sobre todo, sigan escribiendo noticias para radio, ¿vale? Y sigan practicando el tema de la lectura, porque vamos a seguir trabajando con este tema por un buen rato durante las clases que vienen. ¿Vale, muchachos? Entonces, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la asistencia, por la presentación de sus ejercicios y nos veremos, muchachos. Buen fin de semana para todos. Gracias, profe, de igual manera. Gracias, profe. Chao, profesor. Muchas gracias. No, profe. Jessy, ya te envía el ejercicio, profe. Listo, Eily. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedo atento. Gracias, profe. Vale. Bueno, Dios te bendiga. Chao. Amén. Igualmente. Que estés bien. Gracias.